tenemos la denuncia ciudadana de una pelea de pilotos y ayudantes que detuvo el tráfico por más de media hora. Le contamos que la Dirección General de Transporte los va a suspender. Rosemary Ávila con el detalle. La tarde de ayer se viralizó este video donde se observa a dos o cuatro personas que están agrediéndose con cinturones y luego pues algunos con golpes. Esto definitivamente pues no puede estar sucediendo en las carreteras del país, menos con pilotos de transporte extraurbano, y por eso mismo desde ayer el director de la DGT, licenciado Byron Acevedo, dio las instrucciones para que se cite de inmediato a estas personas. Se va a citar al porteador, a los pilotos y ayudantes, y pues ya se tomarán las medidas correspondientes. En este caso pues podría llegar a la suspensión o la cancelación del registro de pilotos, y esto lo que conlleva es que estas personas no podrían nuevamente conducir transporte de pasajeros, ya sea urbano o extraurbano, porque su registro estaría cancelado. Sin embargo, pues agradecemos a los usuarios que viralizaron este video y que nos lo enviaron a nuestras redes sociales, porque acá pues ellos se convierten en un aliado estratégico, nos denuncian y esto nos ha ayudado a nosotros para pues tomar las medidas correspondientes en los casos que nos han ido denunciando puntualmente. Y te comento, en el 1532 y en nuestras redes sociales nos han enviado este tipo de videos, y pues nosotros ya hemos sancionado. En lo que va del año se han cancelado dos registros, se han suspendido otros dos registros de pilotos y ya se han cancelado dos tarjetas de operaciones. Entonces, esto no se había sucedido en años anteriores, sin embargo, pues el director actual está tomando las medidas correspondientes, y esto es para sentar un precedente y evitar que esto vuelva a suceder, porque se pone en peligro la integridad de los usuarios. La pelea de pasajes, sin embargo, acá, ayer cuando estábamos en la entrevista, mencionábamos o escuchábamos en el audio que uno de ellos decía el tema de horarios. Acá pues es importante señalarle a los usuarios de que todo el transportista, cuando viene a pedir su tarjeta de operaciones, se le da una tarjeta de horarios, la cual tiene que cumplir, y esto se hace con el propósito de evitar que vayan compitiendo, vayan peleando pasaje, tienen cierto distanciamiento. Sin embargo, pues ya cuando se citen se les va a escuchar a ellos cuál fue el motivo de la pelea. Sin embargo, pues la sanción administrativa se va a imponer a las personas que estén o que hayan participado en esta riña.